Regresa Jazz desde adentro. Este programa pensado para hurgar en las interioridades de un género que se ha instaurado con fuerza en nuestra cultura desde hace más de un siglo y que en un toma y daca también se ha nutrido de ella. Son múltiples los aportes recibidos a lo largo de todo este tiempo que se han concretado en nuevas tendencias y estilos. Lo hacemos en el contexto del Festival Jazz Plaza de La Habana y nos hacemos eco del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. Así, recorremos la ruta de algunos de nuestros principales exponentes, lo mismo radicados en Cuba que fuera de ella, y rendimos honores a quienes lo merecen. Te convido a compartir conmigo estos 27 minutos en los que respiraremos los aires del jazz desde adentro. Rendir tributos a figuras trascendentales de la historia del jazz en Cuba ha sido una de las prácticas sostenidas en cada una de las ediciones del Festival Jazz Plaza de La Habana, así como del evento teórico que este acoge. En nuestro espacio, Jazz desde Adentro, también tomamos en cuenta el legado del saxofonista, investigador y escritor Leonardo Acosta, una de las voces autorizadas en el estudio del género en Cuba, cuyos aportes ineludibles el coloquio reconoce desde su propio nombre. Ante Leonardo Acosta, en el 90 aniversario de su natalicio, me quito el sombrero. Leonardo Acosta tiene, y lo digo en presente con toda intención, una vigencia en su praxis. Leonardo realmente es una de las figuras fundamentales, creo que, de la cultura cubana y una de las más difíciles de apreciar en toda su dimensión. Un intelectual muy peculiar, como periodista, como escritor en sentido general. Fue fundador de Prensa Latina, la agencia de noticias, estuvo en Praga fundándola. Y también lo identificamos como musicólogo. Como intérprete tenía la ventaja de la fluidez, la flexibilidad, la creación de las frases hermosas, sobre todo el swing. Leonardo ha sido para nosotros, para los saxofonistas en general, un paradigma en el sentido de como músico primero, que fue, y después como escritor y ensayista, ha aportado mucho al saxofón en la música popular cubana. Y las historias, ¿no? Historias de todas las investigaciones que ha hecho. O sea, usted tuvo el placer de conocerlo personalmente. Yo realmente lo he conocido a través de sus libros. Y además también escribió las notas de su libro, ¿no? El libro de Saxoneando, dedicado a la música popular cubana. Entonces le hizo las notas biográficas, notas históricas del saxofón en Cuba. Empezó muy temprano en la música, con 14 o 15 años, porque se le presentó, le gustaba y ya había aprendido a tocar saxofón. Puedo hablar de una compilación que realizamos desde el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana. Pudimos recorrer un poco su pensamiento al establecer, digamos que, tres direcciones fundamentales. Una vinculada, por ejemplo, a la música de concierto, otra dedicada al jazz y otra dedicada al estudio de fenómenos importantes dentro de la música cubana y también del pensamiento teórico de la musicología cubana. Fue muy crítico siempre y no le temía a hacerlo. No fue de élites, no fue de grupos, a pesar de que era amigo de personas que lo eran, pero se vinculaba con ellos de otras maneras y por otras vías. Una zona trascendental dentro de su trabajo como investigador musical es la dedicada al estudio del jazz en Cuba y un poco más allá, pero sobre todo del jazz cubano. Cuando queremos saber lo que pasaba en Cuba, antes del triunfo de la revolución, esas interioridades que se vivían en las orquestas. Cuando uno quiere realmente saber quiénes eran los grandes saxofonistas, por lo menos sus nombres en los libros de Leonardo. Hizo conocer desde abajo y desde adentro la atmósfera, el ambiente creativo que generaba el jazz de la época. Solamente a través de esas investigaciones, de esas vivencias que tuvo, es la forma en que he podido acercarme a él y bueno, todos los de mi generación igual. Porque en aquel momento era uno de los poquitos saxofonistas que podían expresarse al igual a nivel de los americanos. Sus aportes son fundamentales para entender los procesos de este género en nuestro país. Se cimentó en eso, un amor por lo suyo, por la cultura, a pesar de que trataba
con mucha profundidad. Otras culturas, particularmente la estadounidense, donde surge el jazz, siempre vio en los enfoques musicológicos y culturales el papel de los cubanos, de Chano Pozo, Mario Bauzá y todas aquellas leyendas, hasta lo contemporáneo, que él fortaleció con estudios, pero que nunca descuidó en su aspecto práctico. Cuando yo conocí a Leonardo Acosta a fines de los 50, él era un músico de jazz, un saxofonista alto de gran nivel, y había estado en Estados Unidos tocando con buenos músicos, después tocó con la orquesta de Benny Moré, y fue un músico completo. Y llegó al punto de que gracias a él conocí este instrumento, el friscorn, que él lo tocaba magistralmente. Realmente jazzista en su estilo de vida, en su manera de proyectarse. Él era una persona que no juzgaba de ninguna manera, y mucho menos a priori. Él era una persona que no establecía juicios morales, no establecía juicios políticos, y siempre con una mentalidad muy amplia y muy respetuosa de la posible diferencia. Él revolucionó mucho su concepto sobre la musicología, sobre los géneros de música cubana, muchas de las cosas que eran esquemas que la gente simplificaba. Él buscaba su verdad más profunda. Ha sido un musicólogo referente para todos nosotros, es decir, no solo para la musicología en Cuba, sino también para la musicología a nivel latinoamericano. Y eso ha sido justamente por lo contundente de su obra. Es muy respetado, no solamente en Cuba, sino también fuera de Cuba. Exactamente. Y en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. La Smithsonian. Ahí está. Ahí está el libro Cubano Beat, Cubano Pop. La historia del jazz, 100 años de jazz en Cuba, da una medida de hasta dónde llegó su profundidad y su entrega en la creación y en la cultura. Nadie ha escrito algo más completo que él para saber de dónde nacimos y hacia dónde vamos. Para obtener 3 premios nacionales hay que ser una persona superdotada. La gente joven, sobre todo, yo les recomiendo que lean a Leonardo Acosta y se acerquen a uno de los grandes de la cultura cubana de todos los tiempos. Respirar los aires del jazz desde adentro. Música al Día nos permite acercarnos al quehacer de nuestros jazzistas, radicados o no en nuestra isla. En esta ocasión, me complace sobremanera recibir a uno de los más consagrados saxofonistas y educadores que se ha desarrollado y ha dejado una impronta dentro de la escena del jazz contemporáneo. Sea muy bienvenido, Giovanni Terry. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás por acá. Bien, bien. Me complace de sobremanera que podamos tenerte en este espacio, que puedas estar también en nuestra isla, que también es tuya, por claro, supuesto. Claro. Un poco reencontrándote con tus raíces, con tus orígenes y dejando tu impronta. Exacto. Sí. Fundamental. Tenemos como reto ponernos al día de todo lo que ha acontecido contigo en los últimos tiempos. Iniciamos con un proyecto que te ha involucrado, pero desde otra manifestación. O sea, ya ha excedido las presentaciones artísticas, la labor educativa, que también vamos a hablar de ella, pero también te has ido al teatro. Sí. Coméntame sobre esto. Bueno, recientemente hice la música de una obra de teatro que es multidisciplinaria, que se llama Tenemos Iré, We Have Iré, que narra la vida de 4 artistas afrocubanos que emigran
forman una comunidad y logran imponerse dentro de la nueva comunidad que forman. Y yo soy uno de los artistas que está protagonizando la obra. Y es muy interesante, recientemente se pasó aquí el 17 de diciembre, casualmente, escrita por Paul Flores, el escritor, y dirigida por Rosalba Rolón también, donde estaba participó DJ Ladies, que fue la primera DJ cubana, camagüeyana, y que terminó haciendo de DJ en la Casa Blanca. El bailarín y coreógrafo Ramón Ramos Alayo, que es santiaguero, y que también se graduó de la ENA y creó su compañía en San Francisco. Y bueno, y yo también, entonces como... Claro, músico. Pero también obtuviste una beca, sí, recientemente, ¿verdad? Recientemente también obtuve una beca para componer la música para la ópera Aponte. Uh-huh. Uno de nuestros grandes visionarios se imaginaba una Cuba para todos. Y bueno, fue el que inspiró la primera rebelión en el 1812, de esclavos y negros libres para luchar contra el sistema colonialista. Pues interesantísima labor que estás acometiendo. Sí. Esperamos ver los resultados dentro de poco, ¿verdad? Por supuesto, sí. Bueno, yo te convido a que hagamos una pausa. Uh-huh. Vemos un fragmento de esta obra de teatro que tuvo su puesta en escena aquí en Cuba en el mes de diciembre y regresamos. ¿Estás de acuerdo? Claro, hagámoslo. Continuamos entonces junto a Giovanni Terry actualizándonos sobre tu más reciente quehacer. Uh-huh. Y sé que has tenido una vida bastante intensa desde el punto de vista de las presentaciones artísticas. Lo mismo dentro que fuera de Estados Unidos, donde te has radicado desde hace ya 23 años. 23 años. Tú eres de esos artistas, como a mí me gusta siempre decir, que nos construye identitariamente desde donde quiera que estás. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, coméntame, Giovanni, ¿cómo ha fluido este año en ese sentido? Bueno, ha sido bastante bueno, específicamente después de la pandemia, donde se perdió tanto para las artes, ¿no? Pero bueno, sí he estado haciendo conciertos en Francia con Demi Música y también con Baptiste Cotignon, Felipito Cabrera, haciendo también recientemente una gira por California con el cuarteto mío, incluyendo a Osmani Paredes, mi hermano Junior Terry en el bajo, y Obert Calvert. Y ahora, justo aquí en La Habana, acabamos de hacer un concierto en Abdala. Fresquito, fresquito. Exactamente, con el cuarteto que organizar aquí con Oliver Valdés, Junior Terry en el bajo, mi hermano, y Rolando Luna. Un equipo de excelencia, todos estrellas. Realmente son muy admirados por lo que han aportado y continúan haciendo la escena jazzística contemporánea cubana. Exactamente. Te felicito por todo ello y te propongo entonces que hagamos una pausa y que veamos algunos de estos resultados. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Giovanni, entre las labores que realizas, que te ha acompañado durante toda tu carrera profesional, está la del educador. Algo que ya venías desarrollando desde Cuba y que luego también has potenciado en los Estados Unidos como profesor en la Universidad de Harvard. Uh-huh. Pero aquí también estás desarrollando un proyecto de acercamiento a nuestros estudiantes, o sea, de las academias de música. Coméntame sobre esto. Bueno, pienso que la labor de educativa, como tal dice, me ha acompañado siempre, ¿no? Es para mí algo muy importante traer las experiencias que vamos acumulando dentro de la carrera y compartirla con los estudiantes que tanto la necesitan. Esta vez pudimos ir a la Escuela Paulita Concepción en el Cerro, también a Amadeo Roldán, a la ENA y la Escuela de Nivel Medio de Matanzas. Es bastante inspirador ver a los estudiantes
con el calor que reciben todas las presentaciones y las clases magistrales también que le damos. ¿Cómo no? Pero además, has seguido desarrollándote dentro del ámbito de la producción discográfica. Sí, Coméntame sobre esto. Aparte de los discos míos, he podido producir también discos con un trío que se llama Bohemian Trio, que es un formato que no existe realmente, es cello, piano y saxofón. Uh-huh. Le produje hace un par de años también un disco a Gema Conredera, con la cual nos mantenemos colaborando, y que recientemente hicimos un concierto, o varios conciertos, en el This is Coca-Cola, que es parte del Lincoln Center. Bueno, pues nosotros admiramos sobremanera a Gema Corredera desde sus tiempos con el dúo Gemi Pavel. Exacto. Y por supuesto, tener la oportunidad aquí en Jazz Desde Adentro, de verlos a los dos actuar de conjunto, es un privilegio, un regalo. Me complacería si podemos despedir esta sección con ese video. Me parece que sería genial. Perfecto. Fortuito. ¿Qué obra nos recomiendas? Vamos a escuchar Derramando Luz, una canción de Alejandro, que Gema hace una interpretación realmente magistral. Desde los códigos del jazz y con tu quinteto. Exactamente. Perfecto. Entonces, así nos despedimos de este segmento. Música al día. Seguir la ruta de los jazzistas cubanos radicados en la diáspora es uno de los principales propósitos de este espacio. Esos que con su quehacer también nos construyen identitariamente. Nuestra sección de hoy, Jazzistas por el Mundo, va dedicada a uno de los más prestigiosos pianistas cubanos, Elio Villafranca. Originario de San Luis Pinar del Río, el pianista, compositor y percusionista Elio Villafranca es uno de los más destacados exponentes del jazz latino contemporáneo. Egresado de nuestras academias de música, reside desde 1995 en Estados Unidos, donde se ha impuesto no solo en el ámbito artístico, sino también académico, ejerciendo como profesor en prestigiosas universidades y conservatorios de música de Nueva York, Nueva Jersey y Filadelfia. Desde su llegada a Norteamérica, ha desarrollado una carrera vertiginosa, plagada de éxitos, posicionándose al frente de la última generación de reconocidos pianistas, compositores y directores de orquesta. Lidera 4 agrupaciones, 2 y más dúo de Jazz Syncopators, Chick Corea Afro-Caribbean Experience y Elio Villafranca Quartet, con las que ha participado en los más prestigiosos festivales de jazz de todo el orbe, compartiendo escenario con los artistas más consagrados del género a nivel mundial. Bueno, en Cuba están mis raíces, están mis memorias, mis antepasados, mi familia, muchos de mis grandes amigos. La música que escribo, Cuba siempre está presente en ella, es la razón de cada nota que escribo.
Elio Villafranca ha alcanzado un lugar notable en la escena jazzística actual, donde resalta por su ingenio creativo, talento y musicalidad ilimitada. Sus creaciones, dotadas de un alto componente rítmico y percutivo, están impregnadas de las raíces culturales que le ha aportado su Cuba natal, junto a otras expresiones del Caribe fusionadas con el jazz. Su música es considerada visionaria, expresiva, emocional, innovadora y técnicamente brillante. Varias de sus producciones discográficas han resultado nominadas en certámenes de varios países, entre ellos el premio Grammy. La mejor forma que tengo yo para explicar el significado del jazz en mi música es a través de un diagrama que yo creé a raíz de esta nueva producción que estoy sacando ahora este año, que se llama Standing by the Crossroads. The Congolese Cosmogram es un diagrama que es un círculo con cuatro puntos cardinales. Va en dirección contraria al reloj. La música clásica, el jazz, la música folclórica y después el jazz latino. Para mí ha sido un gran honor trabajar con muchos de estos ídolos. Dentro de estas personas yo puedo mencionar, por supuesto, a Chick Corea, con quien yo tuve una estrecha relación. Mencionar a Wynton Marsalis, puedo también mencionar al guitarrista Pat Martino, John Fares, Billy Hart, Ron Carter, el baterista Jimmy Cobb, Steve Touré, trombonista, Steve Wilson, Joe Lovano, un saxofonista que es uno de los mejores saxofonistas, en mi opinión, de esta generación, muchos músicos con los cuales he tenido la oportunidad de colaborar, de aprender, y esto ha sido una de las grandes bendiciones que siempre han sido y serán mis ídolos dentro de esta música. Sus inquietudes en el ámbito de la investigación y la literatura han sido concretadas en tres libros de su autoría: Cubano, Who Ate the Pie, dirigido a la infancia, y Havana Blues Mosaic. Elio atesora una amplia lista de reconocimientos otorgados por revistas especializadas, certámenes e instituciones que validan su quehacer en la escena jazzística internacional, y es uno de los pianistas seleccionados por la reconocida marca de pianos Steinway & Sons para probar y representar sus instrumentos. Dentro de los logros más importantes que puedo mencionar, puedo citar a mis dos nominaciones a los premios Grammys. En la categoría de Best Latin Jazz Album, fui ganador del premio Guggenheim Fellowship. Fui también ganador de la revista The Critics Poll de Downbeat Magazine. Fui ganador del primer Jazz and Lincoln Center Swing Millennium Award. También dentro de estos logros es tener la oportunidad de ser profesor en universidades de jazz, pues de música, por supuesto. Me refiero a The Juilliard School, Manhattan School of Music, Temple University, Princeton University, NYU y también a The New School. Estos son los más importantes. Thank you.
Y así nos despedimos por hoy con este video de Elio Villafranca en la fábrica de Steinway & Sons. Nos volveremos a encontrar. Regresa siempre para respirar los aires del jazz desde adentro.